Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy la doctora Liliana Morales. Si tienes aftas bucales, hoy te voy a explicar cómo puedes, primero, prevenirlas de la casa y segundo, cómo puedes tratarlas con elementos naturales, elementos que tenemos en la casa, para mitigar ¿qué? Mitigar el efecto, el dolor que nos provoca, porque realmente no tiene un tratamiento en sí el afta bucal. Y como sabemos que es recurrente, de que hoy se alivia, pero se quita, pero dentro de un tiempo puede volverse a desencadenar. Les voy a explicar cómo evitar eso, porque está bien que yo les muestre hoy cómo desde casa pueden aliviar la, o favorecer que cicatrice o que se elimine el afta bucal, y no les explique entonces, bueno, cómo lo pueden evitar, que al final es lo más importante, evitar que curar. Entonces, primero entender por qué se forma. Se forma por muchos factores, que puede ser por uno o por varios al mismo tiempo. Entonces es complejo y hay que saber, bueno, qué factor me afecta a mí. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo lo sé? Sencillo. Cuando ustedes tengan un afta bucal o en este momento lo tienen, tienen que pensar cuáles de estos factores han tenido una semana antes o en el momento donde se le está desarrollando el afta. Por ejemplo, infecciones virales, bacterianas, trastornos gastrointestinales, trastornos hemáticos, trastornos, por ejemplo, hormonales, ¿verdad? Puede ser por algún trauma con el cepillado, por un cepillado dental muy fuerte. Por aquí les voy a dejar un link acerca de, o sea, un enlace en un video que he hecho acerca de los errores de cepillado dental para que lo revisen después de que vean este video. Y bueno, puede ser también alteraciones alérgicas por medicamentos, alteraciones por alimentos, deficiencias nutricionales, por ejemplo, también importante. Y una vez que identifiquen, bueno, tal vez estoy estresado y además de eso tengo anemia o un déficit de vitamina B12, por ejemplo, o ácido fólico, entonces tiene un sentido por ahí. O, por ejemplo, tenía una infección viral y he tenido fiebre y, bueno, ahora tengo el afta bucal. Y de esta manera ustedes pueden saber en qué épocas son vulnerables a que se desarrolle el afta bucal. Una vez identificado esto, entonces, ¿cómo lo van a prevenir? Primero, tres cosas muy sencillas, actuando sobre tres factores: estrés, sistema inmunológico, que es sumamente importante para que se desarrolle un afta bucal que esté deprimido, y traumas locales. ¿Cómo van a mejorar el sistema inmunológico y a controlar el estrés? Eso lo pueden hacer de manera simultánea, es muy curioso. Yo les tengo un video también acerca de esto, de cómo el estrés puede afectar con él y provocarnos alteraciones como el bruxismo o la onicofagia, es decir, apretar o rellenar los dientes durante la noche y comernos las uñas. Se lo voy a dejar por acá. Y también tengo un video acerca de cómo fortalecer el sistema inmune en profundidad y se los voy a dejar en el enlace en la caja de descripción, porque cualquiera de estos videos pueden complementar fácilmente lo que les estoy diciendo. Ahora, de manera general, el control del estrés y al mismo tiempo el fortalecimiento del sistema inmune es con ejercicio físico, una dieta balanceada que además nos va a nutrir, que ya he dicho, las deficiencias nutricionales forman parte de la patogenia del afta bucal. Y también el control de la tensión emocional. ¿Cómo vamos a controlar esto? Yo ya les he hablado acerca del minimalismo mental, por ejemplo, que es enfocar nuestros pensamientos en aquello que realmente nos aporta algo importante en nuestra vida. O pueden aplicar el mindfulness, que también está en tendencia en el momento, que es mantenernos siempre en el presente, evitar los pensamientos en el pasado, los pensamientos hacia el futuro. Lo que ustedes quieran, sencillamente busquen qué necesitan para sentirse mejor, una musicoterapia, lo que ustedes quieran, meditación, ejercicios. Ya les expliqué que el ejercicio físico es sumamente bueno, hasta sonreír es bueno. ¿Por qué? Porque la sonrisa nos hace liberar endorfinas y las endorfinas que nos da felicidad, entonces viene bien también. Ahora, ¿cómo lo van a controlar? Es decir, ¿cómo van a mitigar el afta, por ejemplo, el dolor por el afta bucal, todos esos síntomas incómodos? Eso es lo que les voy a explicar a continuación. Antes, like y suscríbete al canal. Ahora, ¿qué pueden hacer desde la casa? Bueno, primero, nosotros indicamos en consulta varias cosas que pueden tener en casa si ya saben que normalmente se les, o sea, con formas recurrentes se les forma el afta bucal, lo pueden tener ya en casa. Y es un anestésico tópico como la lidocaína al 2%, lo pueden aplicar antes de las comidas y así sienten un alivio. Controlar los alimentos muy calientes, condimentados, salados, picantes, alimentos muy duros que irriten más esa mucosa que ya está dañada.
Y tener, por ejemplo, en su casa colutorios de clorhexidina o colutorios de medicina natural como el yantar mayor o como la manzanilla, colutorios como el romerillo. Son buenísimos y en las farmacias de medicina natural los venden. Y ya tienes un pequeño botiquín en casa. Y de esta manera ya están preparados para cuando se les forme nuevamente la hasta bucal, que ojalá, y controlándolo todo lo que he hablado anteriormente, no se les vuelva a formar. Ahora, ¿qué van a hacer en caso de que en este momento no tengan nada, estén en cuarentena, no puedan salir, estén muy molestos? Bueno, cosas que tengan en casa. Por ejemplo, muchas personas tienen la sábila. La sábila es cicatrizante, pero en este caso, por ejemplo, si lo utilizamos fría, que nos va a no solo a aliviar, sino a ayudar a la cicatrización. Ahora, no se puede usar de cualquier forma. La sábila, para que tenga realmente ese poder medicinal, ese poder curativo, necesita todo un proceso. Ustedes cortan la hoja que esté más cerca a la tierra, la van a colocar dentro de una bolsa oscura, lo más oscura posible, en el refrigerador, en la nevera, no lo deben congelar, por 2 horas. ¿Por qué? Porque los principios activos medicinales de la sábila se encuentran en la parte que es verde y esos principios medicinales van a pasar a los cristales. Luego lo cortan, los cristalitos, y lo pasan por la zona donde tengan el hasta bucal 2-3 veces al día. Eso les va a ayudar maravillosamente. ¿Que no tienen la sábila? No se preocupen. Pueden que tengan en sus casas el té de manzanilla. La manzanilla es antiinflamatoria y también van a sentir alivio. Y hay un truco muy importante. Ustedes hacen el té de manzanilla y no se les ocurra por nada hacer una buchada o con el té de manzanilla caliente, porque les explico, es irritante y les va a doler. Ustedes lo que tienen que hacer es esperar que el té se enfríe. Incluso lo pueden congelar y el cuadrito de té congelado pasarlo por la zona. Pero si no, ya cuando el té esté frío, pues hacen buchadas 2-3 veces al día y eso también les va a aliviar. Y otro consejo que les doy, que para eso no tienen que tener ni té ni tienen que tener una planta medicinal en su casa, es la digitopuntura. Ya les he hablado acerca de la digitopuntura para el control del dolor dental. Por acá les voy a dejar también el enlace y en la cajita de descripción sobre un video de cómo controlar el dolor dental desde la casa. Al final del video explico el punto intestino grueso 4 que lo encontramos acá. No voy a explicar nuevamente la técnica, pero sí les puedo decir que no lo deben utilizar las embarazadas, porque puede provocar un parto prematuro, un aborto espontáneo, entonces eso no lo queremos. Solamente les voy a decir dónde ubicarlo. Ustedes ven en este pliegue por acá, colocan el dedo en perpendicular, la punta del dedo. Cuando abren, van a ver este que se arma aquí, ves el pliegue. Y ahí buscan hasta que encuentran la zona que les duele. Cuando encuentran el dolor es porque han encontrado el punto energético. Y entonces van a hacer movimientos circulares arrastrando la piel durante 15-20 segundos una mano, 15-20 segundos en la otra, hasta que sientan alivio. Esto también va a ayudar a mitigar eso, el dolor después de la alimentación o el dolor espontáneo por un hasta bucal.